Un saludo a los amantes de la historia de Inglaterra, en especial a los que gustan de todo lo relacionado al periodo Tudor de reyes y reinas. En esta ocasión les traigo la vida de Thomas Howard. Él fue un destacado político y noble inglés de la era Tudor. Era tío de dos de las esposas del rey Enrique VIII, Ana Bolena y Catalina Howard, quienes fueron decapitadas, y el propio duque jugó un papel importante en las maquinaciones que afectaron a estos matrimonios reales. Después de caer en desgracia en 1546, Norfolk fue despojado de su ducado y encarcelado en la Torre de Londres, evitando la ejecución cuando Enrique VIII murió el 28 de enero de 1547. Fue liberado con la ascensión de la reina católica romana, María I, a quien ayudó a asegurar su trono, preparando así el escenario para las tensiones entre su familia católica y la línea real protestante que continuaría con la media hermana de María, Isabel I. Esta biografía está realizada por las peticiones de Sandra Carrasco y de Harold Quintero, quienes querían saber más sobre este duque. Antes de continuar, quisiera mandar un saludo especial a los siguientes comentaristas y suscriptores: Ninfa Azul Miranda, Jack Parra, Angelina Treviño, quien nos ve desde Hidalgo, México, Claudia Vincenti y a Beatriz Soto Fernández. Muchas gracias a todos por ver y comentar los videos y también por seguir el canal. Y a continuación, la historia, noble inglés, maestro de la supervivencia en el traicionero clima político de la corte de Enrique VIII, descrito por Ludovico Falieri, embajador veneciano en noviembre de 1531, como prudente, liberal, afable y astuto, el tercer duque de Norfolk se asocia con todo el mundo. Tiene una gran experiencia en el gobierno político, discute admirablemente los asuntos del mundo, aspira a una mayor elevación y tiene mala voluntad con los extranjeros, pequeño y austero. En persona, su cabello es negro. Su propia educación e instintos estaban pasados de moda. En religión y política, Norfolk era conservador, no impresionado por las nuevas ideas de los reformadores e incómodo con los hombres nuevos de baja cuna de la corte Tudor. Él reclamó la deferencia debida al líder de la nobleza tradicional, pero reconoció con inquietud que la lealtad, la capacidad y el servicio contaban tanto o más que el antiguo título para los Tudor. Thomas Howard, segundo conde de Surrey y tercer duque de Norfolk, miembro de la casa Howard, guerrero y estadista, era el hijo mayor de Thomas Howard, segundo duque de Norfolk, y de la primera esposa de este, Elizabeth Tilney, hija y heredera de Sir Frederick Tilney. Norfolk nació en 1473 y, como muestra de la estrecha alianza entre Ricardo III y la familia Howard, se comprometió en 1484 con Lady Anna de York, nacida en Westminster el 2 de noviembre de 1475, tercera hija de Eduardo IV. La dama había sido prometida por su padre por un tratado fechado 4 años antes con Felipe el Hermoso, hijo de Maximiliano, archiduque de Austria, pero la muerte de Eduardo IV había hecho fracasar el plan. Después del derrocamiento de Ricardo III, a pesar del cambio en la fortuna de los Howard, Lord Thomas renovó su derecho a la mano de Lady Anna, quien atendía constantemente a su hermana, la nueva reina Isabel de York, y Enrique VII permitió el matrimonio tuviera lugar en 1495. La reina fijó para la novia una anualidad de 120 libras y la boda tuvo lugar en la abadía de Westminster el 4 de febrero de 1495. Con Ana de York, Thomas tuvo 4 hijos,
pero ninguno de ellos sobrevivió hasta la edad adulta. Posteriormente, él sirvió en el norte a las órdenes de su padre, quien lo nombró caballero en 1498. En 1511 se unió a su hermano menor, Edward, el Lord Almirante, como capitán de un barco en su encuentro con el pirata escocés Andrew Barton. En mayo de 1512 fue nombrado teniente general del ejército que fue enviado a España al mando del marqués de Dorset, con la intención de unirse a las fuerzas de Fernando de Aragón para la invasión de Guyena, en Francia. Las tropas, mal provistas de alimentos, se cansaron de esperar a Fernando e insistieron en regresar a casa, a pesar de los esfuerzos de Howard por persuadirlas para que se quedaran. Enrique VIII, por su parte, invadió Francia el año siguiente. Sir Edward Howard cayó en un enfrentamiento naval en marzo, y el 2 de mayo de 1513, Lord Thomas fue nombrado Lord Almirante en su lugar. Sin embargo, Thomas no fue llamado a servir en el mar, sino que luchó a las órdenes de su padre como capitán de la vanguardia en la batalla de Flodden Field en septiembre de 1513, donde envió un mensaje al rey escocés de que había venido a darle satisfacción por la muerte de Andrew Barton. Cuando su padre fue nombrado duque de Norfolk el 1 de febrero de 1514, Lord Thomas Howard fue nombrado conde de Surrey. En política, él se unió a su padre para oponerse al cardenal Wolsey y se consoló, como su progenitor, por el fracaso de su oposición a la alianza francesa al ser enviado en septiembre de 1514 para escoltar a la princesa María Tudor a Francia. Su esposa Ana de York murió de tisis probablemente en el invierno de 1512 a 1513. En este último año, Thomas se casó con Elizabeth Stafford, la hija mayor de Edward Stafford, duque de Buckingham. La jovencita, que tenía poco más de 15 años, ya había sido prometida al pupilo de su padre, Richard Neville, el futuro cuarto conde de Westmoreland. Con Elizabeth Stafford, Thomas tuvo 3 hijos, posiblemente 4. 2 de ellos fueron Henry Howard, conde de Surrey, quien fuera ejecutado el 19 de enero de 1547, hijo mayor y heredero aparente, que falleció antes que su padre. El hijo de Henry, otro Thomas Howard, luego el cuarto duque de Norfolk, se convirtió en heredero de su abuelo, el tercer duque, y quedó bajo la tutela de la corona. Lady Mary Howard, quien se casó con Henry Fitzroy, primer duque de Richmond y Somerset, hijo ilegítimo de Enrique VIII. El matrimonio de Thomas Howard con su segunda esposa, Lady Elizabeth Stafford, que aparentemente había sido mutuamente cariñoso al principio, se deterioró en 1527 cuando el duque tomó una amante, llamada Elizabeth Holland, a quien Norfolk instaló en su propia casa. La después duquesa se separó formalmente de su esposo en la década de 1530, afirmando que en marzo de 1534, el duque la había encerrado en una cámara y quitado las joyas y la ropa. Thomas luego la trasladó a Redbourn, Hertfordshire, donde Elizabeth vivió como una prisionera, recibiendo una exigua asignación anual de solo 200 libras. Ella también afirmó haber sido maltratada físicamente por Howard y sus sirvientes domésticos. No obstante a lo anterior, la alianza con familias como las de Buckingham y Northumberland fortaleció en Thomas la objeción natural que sentía al poder del cardenal Wolsey y a la política de deprimir a la antigua nobleza, pero la ejecución de Buckingham en 1521 le enseñó a Thomas una lección de prudencia. Cuando se llevó a cabo el juicio de Buckingham, Surrey estaba en Irlanda como Lord Teniente y se decía que había sido enviado allí con el propósito de estar fuera del camino cuando los nobles recibieran esa severa advertencia. En julio de 1520, Thomas emprendió la ingrata tarea de esforzarse por mantener Irlanda en orden. Sus cartas contienen relatos e intentos de pacificar a las facciones rivales de los condes de Kildare y Ormond, y están llenas de demandas de más dinero y tropas. A fines de 1521, Surrey fue llamado de Irlanda para tomar el mando de la flota inglesa en operaciones navales contra Francia. En julio de 1522, él quemó Morle, en Bretaña, actualmente Francia, y en septiembre arrasó la región alrededor de Boulogne y esparció la devastación por todas partes hasta que el invierno trajo la flota de regreso a Inglaterra. Cuando, en diciembre de 1522, su padre renunció al cargo de alto tesorero, el mismo se le otorgó a Surrey, cuyos servicios se requirieron el próximo año en la frontera escocesa. El duque de Albany, actuando en interés de Francia, estaba formando una liga en Escocia,
y amenazó con paralizar a Inglaterra en sus empresas militares en el extranjero. Surrey fue nombrado comandante general de las fronteras con ese reino y fue enviado a dar una lección a Escocia. Él llevó a cabo la misma política brutal de devastación que había utilizado en Francia y redujo la frontera escocesa a un desierto. Pero no se atrevió a marchar sobre Edimburgo y Albany encontró medios para llegar a Escocia desde Francia y reunir un ejército con el que puso sitio al castillo de Wark el 1 de noviembre de 1523, pero, cuando oyó que Surrey avanzaba en su ayuda, se retiró ignominiosamente. Esto se sintió como una gran victoria para Surrey y los ingleses, y el poeta Skelton representó la opinión popular en su poema sobre cómo el duque de Albany, siendo un caballero cobarde, se escapó. El 21 de mayo de 1524, Surrey, por la muerte de su padre, lo sucedió en el ducado de Norfolk, pero todavía trabajaba en la vigilancia de Escocia y en las negociaciones con la reina regente, Margaret Tudor. En 1525 se le permitió regresar a su casa en Kenningall, Norfolk. Aunque pronto se necesitaron sus servicios para sofocar una insurrección que estalló en Lavenham y Sudbury contra el préstamo requerido por los gastos de la guerra francesa. El tacto de Norfolk al tratar con los insurgentes tuvo éxito, pero se retiró la demanda de dinero. La falta de suministro significaba que la paz era necesaria y, en agosto, Norfolk fue nombrado comisionado para tratar la paz con Francia. Terminada la guerra, la gran cuestión que ocupaba la política inglesa era la del divorcio de Enrique VIII. Norfolk estaba completamente del lado del rey y esperaba con creciente satisfacción el curso de los acontecimientos para provocar la caída de Wolsey. Él y el duque de Suffolk hicieron todo lo posible para aumentar la ira del rey contra Wolsey y disfrutaron de su triunfo cuando se les encargó exigirle el gran sello. Norfolk era el enemigo implacable de Wolsey y no se contentaría con nada menos que con toda su ruina. Él presidió el consejo privado y esperaba ascender a la eminencia de la que había caído Wolsey. Ideó el plan de enviar a Wolsey a su diócesis de York y no descansó hasta reunir pruebas que despertaron las sospechas del rey y condujeron a la convocatoria de Wolsey a Londres y a la muerte de este en el viaje. Norfolk esperaba ocupar el lugar de Wolsey, pero estaba completamente desprovisto del genio de ese cardenal. Él solo podía convertirse en la herramienta del rey en sus propósitos deshonrosos. En 1529 firmó la carta al Papa en la que lo amenazaba con perder su supremacía en Inglaterra si rechazaba el divorcio real. Consintió en todos los procedimientos subsiguientes y engordó sus riquezas con los despojos de los monasterios. Norfolk fue el principal consejero de su sobrina, Ana Bolena, pero siguió la moda de la época al presidir su juicio y disponer su ejecución. Sin embargo, después de todo su servilismo, Thomas Cromwell demostró ser un hombre más útil que él mismo. Una embajada infructuosa en Francia en 1533, con el propósito de ganar a Francisco I para que se pusiera del lado de Enrique, demostró que Norfolk carecía por completo de la habilidad diplomática de Wolsey. Pero había algunos puntos de política interior para los que el tercer duque era necesario, así que fue nombrado conde mariscal en 1533 y presidió el juicio de Lord Dacre, quien había sido acusado de traición. Pero, por extraño que parezca, él mismo fue absuelto. En la supresión de la peregrinación de Gracia, Norfolk alternativamente engatusó y amenazó a los insurgentes hasta que sus fuerzas se desvanecieron, y el duque pudo entonces emprender con seguridad el trabajo de la carnicería oficial. Norfolk ocupó el cargo de Lord Presidente del Consejo del Norte desde abril de 1537 hasta octubre de 1538, cuando pudo jactarse de que la rebelión había sido vengada mediante un curso de castigo despiadado. A su regreso a la corte, Norfolk encabezó la oposición contra Cromwell. El duque se alió con el obispo Gardiner y los prelados de la antigua erudición en su intento de presentar una alianza con el protestantismo alemán. En el Parlamento de 1539, Norfolk presentó ante los señores el proyecto de ley de los seis artículos que se convirtió en ley. Se dijo que él declaró que Inglaterra era un lugar alegre antes de que surgieran las nuevas enseñanzas, haciendo referencia a las ideas reformistas de esos años. Por lo que, en lo adelante, Norfolk se declaró a sí mismo líder del partido reaccionario. El 29 de junio de 1539, Norfolk y Cromwell cenaron con el rey Enrique, como invitados del arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer. Durante una acalorada discusión sobre el cardenal Wolsey,
Cromwell acusó a Norfolk de deslealtad y este a su vez llamó mentiroso a Cromwell. Su hostilidad mutua estaba ahora al aire libre. Sin darse cuenta, Cromwell le hizo el juego a Norfolk al tomar la iniciativa en el matrimonio del rey con Ana de Cleves. La desilusión del rey con la apariencia física de Ana cuando la conoció en enero de 1540 y su deseo de anular el matrimonio después de la boda le dio a Norfolk la oportunidad de derrotar a su enemigo. El 10 de junio de 1540, Cromwell fue arrestado en una reunión del consejo privado por cargos de alta traición, y el duque de Norfolk personalmente le arrancó el collar de San Jorge del cuello. El 9 de julio, se anuló el matrimonio del rey Enrique con Ana de Cleves. El 28 de ese mes Cromwell fue ejecutado, y ese mismo día, el rey se casó con la otra sobrina del duque, Catalina Howard. Como resultado de este matrimonio, durante un tiempo, Norfolk disfrutó de prominencia política, favor real y recompensas materiales. Sin embargo, cuando las indiscreciones sexuales prematrimoniales de la reina Catalina y su presunto adulterio con Thomas Culpeper fueron revelados al rey Enrique por el arzobispo Cranmer, la ira del monarca se volvió contra la familia Howard, acusada entonces de ocultar su mala conducta. La reina Catalina fue condenada por una ley de proscripción, y luego fue ejecutada el 13 de febrero de 1542. Varios otros miembros de la familia Howard fueron enviados a la torre, incluida la madrastra del duque, la duquesa viuda de Norfolk. Sin embargo, el embajador francés Marillac escribió el 17 de enero de 1542 que el duque no solo había escapado del castigo, sino que aparentemente había sido restaurado a su pleno crédito y autoridad anteriores. Thomas Howard fue nombrado teniente general al norte del río Trent el 29 de enero de 1541 y capitán general en una campaña contra los escoceses en agosto de 1542. En junio del año siguiente, declaró la guerra a Francia en nombre del rey y fue nombrado teniente general del ejército. Durante la campaña de mayo a octubre de 1544, Norfolk sitió Montreuil, mientras que el rey Enrique capturó Boulogne antes de regresar a casa. Quejándose de la falta de provisiones y municiones, Norfolk finalmente levantó el asedio de Montreuil y, al darse cuenta de que los ingleses no podían retener Boulogne durante mucho tiempo, lo dejó guarnecido y se retiró a Calais, por lo que fue severamente reprendido por el rey. Durante los últimos años de Enrique VIII, Edward Seymour, conde de Hertford, y la última reina consorte, Catalina Parr, quienes favorecían el protestantismo, ganaron influencia con el rey, mientras que el conservador duque de Norfolk quedó aislado políticamente. Norfolk intentó formar una alianza con los Seymour a través del matrimonio entre su hija viuda, Mary Howard, y el hermano de Hertford, Thomas Seymour, pero el esfuerzo se vio frustrado por la conducta provocativa de su hijo mayor y heredero, Henry Howard, conde de Surrey, quien había asumido las armas reales de Eduardo el Confesor como parte de su heráldica personal. El 12 de diciembre de 1546, tanto Thomas Howard como su hijo fueron arrestados y enviados a la torre. El 24 de diciembre siguiente, el anciano Howard reconoció que había ocultado alta traición al mantener en secreto los actos falsos de su hijo, Henry, al usar la heráldica de San Eduardo el Confesor, que pertenecen solo a los reyes, y ofreció sus tierras al rey. La familia del duque de Norfolk, incluida su esposa separada, su hija Mary y su amante, Elizabeth Holland, testificaron en su contra. Su hijo fue decapitado el 19 de enero de 1547 y el 27 de enero siguiente, el propio Norfolk fue procesado por ley sin juicio. El rey moribundo dio su consentimiento a la muerte del duque por parte de los comisionados reales y se rumoreaba que sería ejecutado al día siguiente. Norfolk se salvó al morir el rey el 28 de enero, y por la decisión del consejo de no inaugurar el nuevo reinado con derramamiento de sangre. Sus propiedades cayeron presa de la camarilla gobernante en el reinado del rey Eduardo VI, pero el duque más tarde fue compensado en parte con tierras por valor de 1.600 libras esterlinas. Norfolk permaneció prisionero en la torre durante el reinado de Eduardo VI, pero fue liberado con la adhesión de María I. Solicitó al Parlamento la revocación de su proceso judicial sobre la base de que Enrique VIII no había firmado la comisión para dar su aprobación al proyecto de ley. Su petición fue concedida y fue restituido en el título de duque el 3 de agosto de 1553, también restaurado al Consejo Privado y nombrado Caballero de la Jarretera.
Se requerían sus servicios para negocios en los que ya tenía amplia experiencia y el 17 de agosto presidió como Lord Mayordomo en el juicio del Duque de Northumberland, teniendo la satisfacción de sentenciar a muerte a un antiguo oponente. En enero de 1554, el anciano duque fue teniente general del ejército de la reina para sofocar la rebelión de Thomas Wyatt. En esto, Norfolk mostró un exceso de temeridad. Marchó con fuerzas muy inferiores contra los rebeldes, cuyo cuartel general estaba en Rochester, y en una reunión para negociar, fue abandonado por una banda de 500 londinenses que estaban en sus filas. Sus fuerzas se confundieron y huyeron, dejando atrás sus armas. Thomas Wyatt se animó así a continuar su marcha sobre Londres. Norfolk se retiró a su casa en Kenning Hall, Norfolk, donde murió el 25 de agosto de 1554. Fue enterrado en la iglesia de Framlingham, donde se erigió un monumento, que aún existe, sobre su tumba. Una tumba de altar con efigies de Norfolk y de su segunda esposa. La descripción del embajador veneciano sobre Norfolk, mencionada al comienzo de este video, fue escrita cuando este duque, después de la muerte de Wolsey, parecía, como jefe de los nobles ingleses, ser el sucesor destinado del cardenal, pero pronto se hizo evidente que la política de los Tudor no era de un tipo que los nobles pudieran llevar a cabo mejor. Norfolk influyó más por su posición que por sus habilidades, y no tuvo escrúpulos en las intrigas personales para asegurar su poder. Aún así, por subordinado que pudiera mostrarse, él no era tan útil como otros hombres, tales como Cromwell, y sus